¡Hey, hey, hey, amiguitos! Ya estamos de aquí en Guild Wars 2 y, como recordaréis, teníamos que terminar con el modo historia. O sea, había que llevar a Andrius sus medicinas en la taberna, pero eso ya lo hicimos. Bueno, pues vamos a hacerlo otra vez. Yo creo que eso ya estaba hecho, ¿no? Sí. Vale, lleva Andrius sus medicinas en la taberna. ¿Y dónde está la taberna, chatos? Yo creo que eso ya lo habíamos terminado. Yo creo que ahora había que hablar con el capitán o una cosa así. Vale. Vamos a ver si conseguimos llegar a la taberna. Que ya me he perdido otra vez. Aquí hay un cuadrado, ¿no? Bueno, pues ya que estamos. 76 de experiencia. Ahí manda el cuadrado. Vale. Vamos para abajo. Por aquí no se puede. Vaya pérdida que estamos haciendo. Estamos perdidos, bigotitos. Vale, vamos a seguir las flechas estas. Y por aquí creo que es, ¿no? Sí. Vamos allá. Por aquí. Madre mía. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal. Esto mola, el modo historia personalizado mola, porque cada un personaje tendrá su historia y está súper chulo. Creo que es dando la vuelta. Oh, se puede entrar por aquí. Vamos a ver, yo creo que se puede entrar por aquí, ¿no? Está arriba a la izquierda, primera puerta a la derecha. Arriba a la izquierda, primera puerta a la derecha. Oh, aquí no hay ninguna puerta. Primera puerta a la derecha. Esto no es. Pero a lo mejor tiene que ser arriba. Claro, arriba. Hay que seguir subiendo. Pues no. Siempre me lío. Mira que lo hicimos ya en el capítulo anterior. No sé por qué no se quedó guardado. Por aquí. A hablar. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Easy, Andrew. Here, drink this. Sabe a rayos, pero hará que te preocupes. Terrible, but it'll get you back on your feet. Claro que sí. Settle down, Dad. I'm here now, and you'll be better soon. Thanks to Petra you, se llama, acordaros de Petra. And please, can you thank Captain Thackeray for us? Of course. I need to speak with him anyway. I've learned something important he needs to know. Vale, ahora sí, tenemos que hablar con el Capitán Thackeray. Sé que ya sabía yo que esto había que hacerlo. No sé por qué no me lo había guardado ahí. Vale, vamos a ver. ¿Es arriba? No, no es arriba. Estará abajo. Aquí no es. ¿Dónde está? Para bajar, para bajar. Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, loco. Venga, abajo. Vale. Aquí estamos. A ver quién sale. El capitán. Captain Thackeray. Thackeray. What are you doing here? We came to check on the tavern keeper. And on you. But where are my manners? Allow me to introduce Condesa Anise, maestra ejemplar de la hoja brillante. Uy, 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 a ver esta. Uy, 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 ten cuidadito, Captain, I found the medical supplies, but there's something else. Twitchy Jake was there. He's free, even though he was. Alguien la ha liberado, exactamente. Is that so? There's been no trial. Those troublemakers should still be in prison, unless they've been deliberately freed. But who would do that? And why? They'll never tell us willingly. I'd send someone to infiltrate their hideout, but they know my serf. Me va a tocar a mí, ¿no? I'll go. I don't want Big Nose Ted and his gang on the loose, and I still owe them for hurting my friend. What a brave little soldier you are. You'll need a disguise, of course. Hooligans only talk freely. Me tocó poner un disfraz. Ostras. I can tell you where their hideout is. All you need is an outfit from one of the bandits themselves, and you're in. Vale. Leave it to me. I'll get the gear I need to blend in and see what they're up to. Outstanding. Pull this off, and you'll be doing Kryta and her queen a great service. And you will have impressed me yet again. Good luck. Gracias. Bueno, buena suerte. To pull this off, habla con el Capitán Thackeray. Eso ya lo he hecho. Think, stink, like a bandit. Vale. ¿Listo qué es? Misión completada. Medicina desesperada. Me dan 70 monedas de cobre y una cosa de las listas que elija. Daga maléfica. ¿Cómo? Maligna. Mandoble poderoso.
o cuerno de guerra de curación. ¿Esto para qué sirve? Casilla para mejorar sin utilizar. Para mejorar sin utilizar. El nivel necesario 10. Vinculado a cuenta de adquisición del hígado uso. Daga maligna. Es que yo estoy con arco. ¿Para qué quiero yo? Daga maligna. Se puede poner. Vamos a coger esto. Diseño desbloqueado. Cuerno de guerra de madera. ¿Y eso dónde lo tengo? Esto no es. Aquí supongo, ¿no? Aquí, aprendizaje. Ah, bueno, claro, aquí tengo lo que dijimos de que había que mirarlo con calma, pero había que aprender cosas, ¿vale? Esto yo, aprendizaje de sellos. 5 puntos disponibles, sin gastar. Vale, aprendizaje de sellos. ¿Y esto para qué sirve? Que me digan para qué sirve. Sello de la caza. Aprender. Sí. Vale, ¿y esto qué es? Sello de la caza. Aumenta un 25% tu velocidad de movimiento y de la de tu mascota. Tu próximo ataque y el de tu mascota infligen más daño. Vale, ¿y esto cómo se pone? O está puesto directamente. Vale. Me quedan 3 puntos. Supervivencia. Con el tiempo regeneras tu salud y el de tu mascota. Pues este también. Sí. Vale, supongo que esto no hace falta ponerlo en ningún lado, sino que ya directamente lo tenemos, ¿no? Vale. Y ahora me queda un punto que yo creo que no puedo conseguir nada. Estos son 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Y 3 puntos. Vale, equipamiento. Equipamiento, atuendos. No, los atuendos no quiero. Equipamiento. Vale. Yo tenía unos guantes que no eran estos. Eran estos y no me los he puesto. Brazalete, ah sí, ya están puestos. Brazalete de tirador. Pues se ven muy raros, en el vídeo anterior se veían de una forma diferente. Cuerno de guerra de curación. ¿Y esto dónde lo puedo poner? Me lo puedo poner aquí. ¿Quieres ligar cuerno de guerra de curación? No. Ah, esto se puede poner en algún sitio. Si lo puedo ligar aquí. Sí. ¿Y que he perdido el arco? No, se lo pongo ahí. No sé cómo funciona, la verdad. Ya estoy perdido. Si alguien que lo ve me lo puede decir, pues genial. Ah, mira, lo llevo ahí puesto. No sé si me cura o no me cura. Bueno, ¿qué hacemos? La siguiente misión de Infiltrate en la Cueva es nivel 10. O vamos ahí a pegarnos de tortas con alguien. Hacer misiones. A ver, el mapa. Debería salir. Ah, vale, que para salir tengo que ir aquí. Sí o sí, ¿no? Puntos de interés por descubrir. Colonia feudal. Y si vamos a los puntos de interés. A ver. Por aquí tiene que haber uno. Y así ya los dejamos puestos. ¿Esto qué significa? Haz clic para salir de la historia. No, pero no quiero salir de la historia. A ver. Ya deberíamos estar aquí, ¿no? Ahí, calle de la torre. Vale. Esto es un forjador de armas y un armero. Vale, vamos a ir a... Vamos a seguir con la historia, ¿no? Sí, venga. Vamos a seguir con la historia. Lo único que estamos yendo en dirección que no tenemos que ir. Y aquí vamos a descubrir otro punto. Recodo de la casita del campo. Joder, pues ya puestos. Bah, venga, vamos a dar la vuelta. Que ya estamos a punto ya. A ver, ¿por qué no me lo marca? Debería ser por aquí o por arriba. Claro, es por aquí, pero por el puente. Es ahí. Por aquí puedo subir. Vale, ahí es donde toque salir. Pues nada, vamos a infiltrarnos en los bandidos. A ver por qué han soltado al Jack el nervioso ese, o como se llame. No sé cómo se llama. Pues, qué maldad. Qué tonterías. Vale, y ahora. Este es un reparador de cosas.
Aunque creo que las, no tengo, lo tengo todo bien, ¿no? Ah, bueno, puedo vender. Garras rotas. Vender. Esto de momento, como no sé para qué sirve, las voy a vender. A lo mejor esas no las puedo vender, ¿o sí? Colmillo. Espada poderosa. Pues para ser poderosa me dan pocas monedas. Ah, vale, vender chatarra. Vale, pues les tengo que dar aquí a vender. 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 Esto no lo voy a vender. Vale, nos vamos a quedar así, ¿no? Sí. Vale. Gracias. Vamos a ver dónde está exactamente el punto donde tengo que ir. Aquí. Pero puedo ir directamente aquí. Sí. Sí, porque si no vamos a estar ahí. Ya le daré una vuelta yo al... Le daré una vuelta yo a esto. Vale, me dijo... Lagartija, que estos que tienen el verde más oscuro son personas de verdad. Son personajes de verdad. De momento no me voy a... No voy a encariñarme con la gente porque... ya sabéis lo que pasa. No tengo tiempo. Tiempo no, me falta tiempo. Vamos a ver, ¿dónde tenemos que ir? Dale una ampliación, está buena. ¿Esto qué es? Punto de héroe. Gane un punto de héroe. Abajo. Ah, que hay que... A lo mejor hay que hacer submarinismo. Vale. Y tengo que ir a la cueva. Algo está pasando. Y aquí gana un punto también de héroe. Pero no sé dónde tengo... Ah, aquí. Infiltración. Vale. Pues tenemos que girar hacia este lado. Venga. Vamos a ver si nos infiltramos o no. Tengo que conseguir un disfraz de bandido. Pero ¿dónde consigo yo el disfraz de bandido? Anda, mira, esto te lo amplía. Esto es mucho mejor. Vale. Infiltración. Infiltrate en la cueva. Consigo un disfraz de bandido. Pero no te dice exactamente cómo hay que hacerlo. Vale. Vamos para allá. La señora del pozo. Aldeana nivel 1. Yo creo que esto podemos levelear un poco aquí, ¿no? Dale caña. ¿Qué he perdido? ¿Por qué he perdido esto? Cago en la leche. Y me voy a enfrentar aquí a la gente sin el equipamiento de mi arco. Claro. Arco quebrado. Vale, ¿por qué no está equipado? Porque tengo que quitar esto. Ahora. Vale. Vaya cosas raras. Venga. Maestro con arco. 100 de 100 golpes de gracia. Fíjate. Buscar, a ver. ¿Qué me dan cosas? Vamos a cogerlo. Acabamos de vender. Me ha dado 5 monedas, pero no sé de qué me ha dado eso. A ver, correo, inventario. ¿Aquí me salen las monedas que tengo? Sí, 9 de plata y 85 de bronce. Vale. Supongo que a medida que vayas haciendo misiones más complicadas. Murciélagos en un cementerio. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas más raras pasan. ¿Qué queréis decir? ¿Que son vampiros? Colmillo roto. Luego se lo vendemos todos a las señoras y a los señores comerciantes y sacamos unas monedillas, unas chatarrillas. Bueno, vamos a darle aquí. Venga. ¿Qué me querías dar tú a mí? Venga, ¿y esto que aquí qué hay? ¿Por qué puedo darle aquí? Leer. Queen Disney, tu sufrimiento te dio la fuerza para mostrarnos la verdadera bondad. Puedes leer las lápidas. A lo mejor luego hay alguna misión de esta de que tienes que encontrar la lápida de alguien, seguramente. Vamos allá. ¿Eso qué es? Triza de no sé cuántos. Uy, aquí de qué vampiros hay. Estos son de nivel 1. Así que dan poca experiencia. Pero bueno,
poca o nada, algo es algo, ¿no? Nivel 2. Además, así Bigotito se lo pasa bien. Vial de sangre. Estamos cogiendo muchos viales de sangre. Infíltrate. Por aquí me toca infiltrar. Una rata. Rata. Rata de dos patas. Rata inmunda. Sí, entra en la historia. Lo único que, claro, ahora tendré que conseguir el disfraz de alguien. ¿Mataré a alguien y se lo puede quitar? Puede ser, ¿no? Puede ser. Vale, vamos a ver la infiltración. Bueno, pues ya estamos aquí. A ver. No puedes estar aquí, imbécil. Ahora tendré que hacerte daño. Vamos a darle caña. Yo creo que a este le podemos quitar el uniforme ese que lleva de porriosero. Agarra la ropa. Lo agarramos. Y ahora ya parecemos un bandido. ¡Mira! ¡Ay, qué bandido soy! Bueno, pues venga, vamos para allá. Un bandido con un... con un guepardo. No pasa nada. Para que entren en el escondite de los bandidos. Venga, pues entramos. Si ya hemos vestido, no nos van a reconocer. Llamar. Bueno, entra. Carne fresca. Pareces blando, pero te vamos a desenternecer tanto que ni el capitán Takeray podrá masticarte. ¿Me han reconocido? Bienvenido a la fiesta, novato. Ah, no me reconoció. Interruptor se llama. Sombra. Qué bueno. Free pardon, ¿eh? Me too. Cheers for the ministry, ¿eh? Who'd have known they were such an understanding bunch? Sí, sí, son gente comprensiva. We're gearing up for a big job this time. Make yourself useful and ask around for something to do. Vale, pide información. Pide información a Adela Certera, a Johnny de la Zona Alta y a Bracey. Pues venga, vamos para allá. Vamos a ver si encontramos. Supongo que te lo marcará en el mapa, ¿no? Ah, pues no. Tiene que ser Delia Certera y Johnny de la Zona Alta. No sé quién. ¿Y este cómo se llama? Nada, esta nada. Delia Certera. Así que crees que tienes lo que hace falta para unirte a nosotros, ¿eh? Demuéstralo. Está bien. Te lo demuestro. ¿Qué tengo que demostrar? Nadie me había desafiado así desde hacía mucho tiempo. Hay algo en ti, chico, algo que podemos aprovechar. Prepárate, vas a venir con nosotros a la quema y está a punto de empezar. ¿La quema? ¿Qué es eso? Solo necesitas saber que será un bombazo. Bienvenida a la fiesta. Nos vemos luego. Vale. Ya tengo que encontrar a Johnny de la Zona Alta y a Blazy. Johnny de la Zona Alta. ¿Este cómo se llama? Blazy. Hablar. No te quedes ahí. Échame una mano. No encuentro las mechas. Todavía la pólvora. Tengo la pólvora, pero no puedo hacerle explotar nada sin las mechas. Empieza por el final de la cueva y espabila. Vale, pues ahora tengo que encontrar mechas. Y Johnny de la Zona Alta. Y este es Johnny de la Zona Alta. Ya tengo que encontrar las mechas. Johnny de la Zona Alta. Hablar. No te había visto antes. ¿Quién eres? Soy Sombra, de Paraíso Porte. Me acabo de mudar a la ciudad. Claro. Creo que eres un espía serafín que miente. Será mejor que no hagas cambiar de opinión o estás muerto. Vuélvame a llamar mentiroso y te clavaré en ningún arma. Vamos, soy demasiado guapo para ser un serafín. Me envía Ted Narigudo. Si no te gusta, cabréate con él. ¿Qué le doy a este o a este? Soy demasiado guapo para ser un serafín. Ahí estamos. Ja, sí, el capitán Don Elegancia Trackeray nunca dejaría entrar en las filas a alguien más guapo que él. Claro que sí, yo soy más guapo. Me va a gustar trabajar contigo. Espero que estés en mi equipo. ¿Equipo? ¿Hay equipos? Claro, eres nuevo. Tenemos que provocar un gran incendio con dos focos distintos. Ted el Narigudo quiere que los dos focos se provoquen a la vez. Así que nos dividiremos en dos equipos. ¿Cuáles son los objetivos?
un orfanato y un hospital militar. Este es el mejor plan de Ted hasta ahora. Espero que me toque el orfanato. Será más divertido. La diversión está bien, pero prefiero el dinero. ¿Cuál es la recompensa? Ted tiene un trato con el ministerio. ¡Anda! Haremos que los serafines parezcan inútiles, como que no pueden proteger a nadie, y cuando el consejo se haga cargo nos darán total libertad. Muy astuto. Gracias por... Gracias. Nos vemos en la acción. Vale. Y tengo que ir a buscar las mechas, ¿no? Aquí tengo que encontrar. Dale caña. Cuidado, bigotito, no te vayan a destrozar. Dale ahí un rugido bueno. Ahí rugido bueno. Vale, han caído. Vamos a buscar las mechas por aquí. A ver, abrir. Dentro hay un manojo de mechas atadas a un cordel. Tomar las mechas. Abrir. No hay nada. Abrir. No hay nada. Yo ya tengo mechas, se las podría dar, ¿no? Vale, pues vamos a darle las mechas ya que las tenemos. Ha sido fácil esto, ¿eh? Venga, ya tenemos la información. A estas mechas. Sí, justo lo que estaba buscando. Ahora puedo empezar. Bigotitos, te vas a quemar. ¿Te vas a quemar ahí? ¿Tienes calor? O sea, ¿tienes frío? Ahora puedo empezar a cocinar. Jeje. ¿Qué hay para comer? Mi comida favorito. Fuego y llamas. Un doble encargo de la ciudad. Prendemos fuego a un par de edificios y los serafines salen quemados. ¿Sabes a qué me refiero? Nada como un buen fuego. Hay que disimular. Así luces brillantes, un gran estruendo, restos humeantes. No puedo esperar. Estos son los trabajos que dan sentido a la vida. ¿Sabes? Sentido y determinación. Determinación tengo, desde luego. Te veo allí. Vale, ahora tengo que ir a informar. Hay que informar al capitán Thackeray que los bandidos planean atacar la ciudad. Adiós. Buenas tardes. No sé si me tengo que quitar ya el disfraz de este mugroso. No, ya se lo quita directamente. Somos así de cracks. ...16 y 6 de experiencia. A ver, si podemos ir rápido. Vamos a ir aquí. Sí. A ver, hay que ir para arriba. ¡Vamos ya! Hay que decirle al capitán Thackeray que los bandidos van a quemar dos cosas y dejarles como inútiles. Era el orfanato y el hospital militar, ¿no? ¿Por qué les han hecho los niños? Pobres niños. Vale. Vamos a ver. ¿A dónde tenemos que ir? Aquí no sale nada. No sale nada. ¿Dónde está el capitán? Capitán, capitán. Hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. Me he equivocado. Por aquí no es. Hay que ir por aquí. Por aquí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Que las flechas no lo dejan muy claro. Aquí creo que vamos a descubrir otro cuadradito de esos. Rombo, o lo como lo queráis llamar. ¿Este quién es? Un vendelibros. Este hay que investigarlo bien. De ahí venden cosas.
Aquí hemos descubierto esto, que se llama Ruta de los Ministros. No sé cómo corre. ¿Qué orejas tiene? Cámara de los ministros en progresión. Vale, ahí estamos. Hay que ir por aquí. Venga, ya estamos ya a punto de llegar, supongo. Yo no he visto dónde hay que ir. Guerrero de la niebla. Vamos descubriendo puntos. Eso está bien. Nos van dando puntos de experiencia. Y aquí vamos a descubrir otro punto. Míralo, ahí estamos. ¿Y esto qué es? Esto que sale aquí como un... Mercader de laureles. Ahora no tengo hambre. El laurel es para echar lentejas, ¿no? Vale. Y estos son todos... ¿Qué son estos? Sastre de los serafines. ¿Y dónde hay que ir? Por la puerta. Aquí. Sí. Me pica la nariz. Infiltración. Venga, ¿dónde estás? Aquí está. Nuestro operativo de incógnito. Me interesas. Y no solo porque Logan tenga muy buena opinión de ti. Tienes bastante garbo, ¿lo sabías? Pues claro, si yo soy un pincel, no me has visto que soy guapo, guapo. No tan imponente... Bueno, voy a dar aquí un... Ya estoy a empezar aquí yo a ligar, que esto es lo importante. No tan imponente como tú, mi señora. Si tengo alguna habilidad social, la desarrollaré observando de lejos a la hoja brillante. ¿Esta es la hoja brillante? Ahí estamos. ¿Intentas halagarme? Muy listo, querido. Llegarás lejos. Pues claro, eso espero, condesa. Buenos días. Vale, toca hablar con el... Vale, pues ¿qué tengo que meterme aquí dentro para hablar con este señor? Venga. Sabía que lo conseguirías. Saldrías indemne. ¿Qué has averiguado? Es grave. Ted planea quemar el hospital de la vanguardia y el orfanato del corazón de la reina. Esa asquerosa escoria. Tendremos que dividirnos para cubrir los dos sitios, así que vamos a tener que estirarnos. ¿Estirarnos? Yo lideraré la defensa en uno y el teniente Francis en el otro. Tú vas con uno de los dos. Yo desde luego voy a ayudar en el orfanato. Eso está clarísimo. Aunque el hospital también, los pobres heridos no tienen ninguna pena. Pero vamos, yo ayudaré en el orfanato. Entonces, estás conmigo. Buen trabajo, por cierto. Si fueras serafín, te ascendería. Gracias, cuando quieras. ¿Y esto qué ha sido? Infiltración. Onda, mira, que te dan aquí. Te dan cosas. ¿Qué me van a dar? Esencia de suerte y un saco de botín. Y una moneda de plata, muy chula. Sí, señor. Chaleco 41. Jubón de tirador. Este yo creo que es mejor, ¿no? Jubón de tirador. Este es chaleco de cuero sin curtir. Y este es chaleco de cuero tachonada. Te dan 9 de precisión. Potencia. Precisión mejor. Venga, aceptar. Vale. Impide a los bandidos. Hola. Que sí, hola. Hello. ¿Y por qué no me puedo mover hacia otro lado? Que quiero ir para allá. Venga. Ah, que le estoy dando las teclas equivocadas, soy tonto el culo. Bueno, pues como ya estamos llegando a la media hora de vídeo, no quiero seguir aquí, ya nos hemos infiltrado y ahora ya en el siguiente capítulo defenderemos el orfanato, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que me han dado. Aquí en atuendos, creo que es. ¿Atuendos o en equipamiento? No, es en atuendo. Guardarropa. Aquí, creo que es. Aquí. Este que tengo puesto es chaleco de cuero. Abrigo duelista. Chaleco de cuero sin curtir. 22. ¿Ya me lo ha puesto directamente? No creo, ¿no? ¿Cuál es el que me han dado? A ver, equipamiento. Me han dado este. 41, jugador de tirador. Y lo ponemos aquí. ¡Ole ahí! Parecemos un poco Pijalvis, pero bueno, si me da más defensa y todo eso, mucho mejor. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chavales. Espero que os haya gustado, nos hemos infiltrado ahí bien. Y ya le hemos tirado los tejos a la pelirroja. Ahí está, ¡ey, pelirroja, ey! Es un poquito chiquitina, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da? ¿Dónde hay pelo a la alegría? Pues nada más, lo dejo aquí. Si os ha gustado, dadle un buen like. Dejadme todos los consejos que lo necesito, sí, por favor. Lagartija sigue aconsejándome y diciéndome cosas. Y ya sabéis lo que os digo. Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.